Prada Narjesa les presenta el nuevo tutorial de la prensa plegadora horizontal PP200, íntegramente fabricada y montada en nuestras instalaciones. La nueva PP200 se suministra de serie con una matriz de plegado multi-V con 4 aberturas, de 50, 35, 22 y 16 milímetros respectivamente, para diferentes espesores de chapa de 1 a 8 milímetros y un punzón de 80 grados y 70 milímetros de diámetro externo que permite plegar una pieza completamente cerrada con una ala mínima interior de 75 milímetros. Vamos a realizar diferentes ejemplos prácticos con estos accesorios de serie. En primer lugar, doblaremos una chapa hasta conseguir una figura octogonal. Para ello, hemos marcado las 8 caras y dividido los 360 grados por los 8 pliegues. El ángulo de cada plegado es de 135 grados. Las figuras con pliegues completamente cerradas son una de las principales aplicaciones de las prensas planas. En este caso, realizamos una figura cuadrada de 75 milímetros de ala interior. Estos y otros tipos de piezas que les iremos mostrando a continuación no pueden realizarse con plegadoras convencionales, ya que siempre hay una colisión con la trancha de la máquina, impidiendo que se pueda cerrar completamente la geometría. Siempre que queramos cambiar de útil o manipular alguna matriz, debemos parar la máquina por seguridad. Giramos la matriz, la fijamos y procedemos a realizar un pliegue en chapa gruesa de 10 milímetros. En la pieza resultante apreciamos una ligera marca a causa del pliegue. Si deseamos minimizarla, cambiaremos la matriz por una de abertura más grande, consiguiendo que la marca sea totalmente imperceptible al tacto. Para fabricar piezas con pliegues cerrados más pequeños, utilizaremos este punzón de 22 milímetros de diámetro. Cuando los utillajes son frágiles por sus dimensiones, es aconsejable regular la presión de la máquina, adaptándola al tipo de trabajo a realizar. Cambiaremos la matriz de 85 grados por la de 35 grados para poder cerrar más el ángulo del pliegue. También sustituiremos el punzón por uno de 30 grados que permitirá realizar una figura en forma de estrella de 6 puntas. Primero, realizamos una serie de 12 pliegues uniformes a 105 grados. Y seguidamente, repetimos el pliegue cerrando hasta 45 grados los vértices de las puntas de la estrella. Si queremos realizar pliegues de hasta 150 milímetros de altura, es aconsejable utilizar el portapunzones Promecam. Lo fijamos a la mesa. Regulamos el paralelismo y le podemos amarrar cualquier punzón del sistema Promecam.
hay varios punzones y diferentes matrices que se pueden intercambiar de forma indistinta en función del trabajo a realizar. El sistema de plegado de las plegadoras horizontales permite doblar fácilmente un marco de ángulo cerrándolo completamente. Hay sistemas de matrices como la Rola V que evitan cualquier tipo de marca en el plegado y resultan especialmente adecuadas para piezas que no llevan ningún tipo de acabado, pintura o tratamiento posterior. Podemos curvar tubos de pared gruesa a un máximo de 120 grados en diferentes medidas y siempre con un radio de curva interior fijo. Para cambiar de medida es muy sencillo. Colocamos las sufrideras en la posición adecuada y el molde correspondiente a la medida del tubo a curvar. También podemos doblar perfiles cuadrados de hasta 30 x 30 milímetros. El tubo siempre debe tener un espesor superior al 10% de su diámetro. Es decir, que un tubo de 15 milímetros como el que estamos curvando debe tener una pared superior a 1,5 milímetros para que no se deforme durante el proceso de curvado. Con este mismo útil podemos doblar cuadrados macizos. Colocamos el útil de punzonado en posición. Lo atornillamos al cabezal de la prensa y fijamos la matriz a la mesa. El extractor dispone de diferentes aberturas en función del tamaño del punzón que utilicemos. Introducimos la matriz de 43 milímetros en el portabases. Atornillamos el punzón a la rosca. Ajustamos el final de carrera para que el punzón se introduzca 2 milímetros dentro de la matriz. Bajamos el extractor y lo ajustamos para que pase la chapa. Regulamos el final de carrera para que el punzón retroceda 2 milímetros dentro del extractor. Colocamos el tope lateral a la medida y el útil está listo para agujerear la pieza.
Si queremos aumentar la durabilidad de los punzones y de las matrices, es importante lubricarlos periódicamente. El útil de punzonado dispone de dos soportes laterales que nos ayudan a regular la altura donde queremos realizar el agujero. También existe la posibilidad de orientar el punzón y la matriz cuadrada en forma romboidal. Prada Nargesa dispone de un amplio catálogo de punzones y matrices con diferentes formas y tamaños. Podemos abocardar tubos de 16 a 50 milímetros para poderlos soldar a 90 grados. Fabricar orejetas de diferentes tipos y formas, con y sin agujeros, de un solo golpe. Con la matriz de curvar perfiles en grandes radios, podemos realizar todo tipo de doblados. Regulando adecuadamente el final de carrera de la máquina, conseguimos unos diámetros más o menos grandes. La capacidad y robustez de la máquina permiten doblar pletina de hasta 140 por 20 milímetros sin problemas.
ensanchar y reducir tubos hasta un diámetro de 73 milímetros. En esta ocasión, estamos reduciendo un tubo de 2 milímetros de espesor y 60 milímetros de diámetro hasta la medida de 57,5 milímetros para introducirlo uno dentro del otro. Es importante engrasar aquellos utillajes que tienen mucha fricción para aumentar su durabilidad, mejorar el acabado de la pieza y facilitar la extracción de la misma. Este utillaje puede fabricar figuras circulares con un diámetro exterior de 90 milímetros para unir o decorar barrotes de forja y doblar pasamano a diferentes ángulos. La matriz de enderezar perfiles se usa tanto para enderezar como para curvar. Dependiendo de la capacidad del perfil, unimos o separamos los puntos de apoyo. Regularemos la presión de la máquina en función del perfil para enderezarlo o curvarlo sin necesidad de utilizar los finales de carrera. Posicionamos la matriz de cortar y la atornillamos al cabezal de la máquina. Regulamos el final de carrera para una máxima apertura. Dependiendo del espesor a cortar, ajustamos el punto de apoyo al mínimo para conseguir un buen corte. La prensa plana PP200 dispone de un amplio catálogo de formas para realizar diferentes tipos de barrotes. Atornillamos el útil y colocamos los tapones para proteger de la cascarilla que se desprende durante el proceso de doblado. Introducimos los pernos. Engrasamos los puntos de fricción y ya tenemos la máquina lista para producir.
graduamos a la medida del material dependiendo del espesor. Colocamos el tope lateral y podemos fabricar grapas para unir barrotes con diferentes formas. Dependiendo de la medida de la pieza que montemos, podemos doblar diferentes espesores de acero. Unidas entre ellas, forman trenzados para fabricar rejas y barandas. Para impedir que la cascarilla se introduzca en la mesa, con la máquina se suministran de serie unos tapones y unos espárragos para llave Allen que son fácilmente intercambiables en función de la matriz a montar. Tope regulable para diferentes posiciones. Lo podemos colocar tanto a la derecha como a la izquierda de la máquina en función de la pieza a fabricar. Regulador de presión. Contador de piezas. Pedal de seguridad sostenido. Si se aprieta el pedal bruscamente, la máquina se detiene de forma automática. Estantería para el utillaje. Posibilidad de desplazar la máquina fácilmente, tanto para trabajar como para almacenarla en caso de falta de espacio. Regulación de plegado. Activamos el interruptor. Rearmamos con el botón azul. Pulsamos la tecla verde ON y accionamos el modo automático. En primer lugar, regulamos el final de carrera de retroceso justo para que el material entre con facilidad. Activamos la máquina en modo manual y ajustamos el ángulo de plegado con el final de carrera de avance justo antes de conseguir los grados de pliegue deseados. Cambiamos a modo automático y comprobamos la medida. No hemos llegado a los 90 grados deseados. A continuación, desplazando solo el final de carrera, corregimos el ángulo y volvemos a repetir el plegado. De esta forma, el ajuste del pliegue a los grados deseados es mucho más rápido y preciso. Ajuste del portamatrices. Para realizar un buen ajuste, atornillamos la matriz con la abertura más pequeña, levantándola un milímetro de la mesa para que no friccione con ella. En modo manual, nos vamos acercando hasta encajar con el punzón sin realizar excesiva presión. Para ello, es aconsejable graduar el regulador de presión al mínimo. Una vez ajustado, atornillamos el portamatrices. Activamos el modo automático para que la máquina retroceda. La paramos por seguridad y estamos listos para cambiar la abertura o la matriz con la garantía de que siempre estará centrada.